levantó en esta cocina, hay que comenzar la semana con el pie derecho. Y qué mejor que haciendo un buen plato saludable, rico, barato, delicioso. Y tengo una invitada especial, ¡Amaya! Ahora le queda ánimo, qué bárbaros. Apláudanle, ardidos. Sí, oigan. Y están ardidos porque querían pasar toda esta bola de baquetones y metí a Amaya y todos ya están ardidos. Qué mala onda. Oigan, el día de hoy vamos a hacer un arroz horneado, algo delicioso, que lleva un poquito de queso, lleva un poquito de proteína, que es jamón, quesito, lo que viene siendo quesito. Allá dije que su quesito, su cebollita. Lo que viene siendo. Vemos. Entonces, los ingredientes se los voy a dar, señora. Soltero, a la voz de ella. Ahí está. ¿Qué necesitamos, mi querida Amaya? A ver, pues arroz, jamón, zanahoria, cebolla, ajo, perejil. Un poquito huevo, de huevo. Que dice por allá, nuez moscada. Ah, sí, mira, ¿ves rico. Bien o te presto? Préstame los lentes, Maritza. Sí, sal de mar, crema y queso chihuahua. Y el protagonista de todo esto es un arrocito blanco delicioso al vapor, que ya lo tenemos por aquí. Muchas gracias, Amaya. A ver qué tal te quedó. Déjame probarlo, porque la consistencia... Si me quedo mal al vapor, estoy muy mal. Está buenísimo. Sí, pruébalo, ¿verdad? Pruébalo. A ver. La consistencia tiene que ver mucho. Buenísimo. ¿Ok? Entonces, lo primero, señores. Vamos a... ¡Eh! ¿Cómo que? ¡Vamos a cocinar! ¿Cuándo me habían visto bailar? Te voy a decir por qué no le voy a dar beso. No se te vaya a hacer vicio, Maya. Y luego ya... Y luego va a querer más. Sí, luego vas a querer y querer. Y no vas a dejar cocinar. Allá. Lo digo por experiencia, ¿verdad, Archie? Allá. Archie ya no paraba la trompa todo el día cuando una vez le dije, a ver, mijo, ves, vayas a la escuela. No. Oigan, lo primero que vamos a hacer, ya la estoy regando, ya ves, con eso del beso. ¿Se puso nervioso? Vamos a poner en un bowl de estos, vamos a poner un par de huevos. ¿Sí o no? Sí. No, la pura yema, todo el huevo, si no es el grosero. Después de eso, Amaya, vamos a poner... Partir, ¿quieres ir ayudándome o sí, yo lo voy haciendo? Tú veme dirigiendo, fíjate, ¿qué hago? Ponle que le quitan el pelo a la crema. ¿No? Porque trae un pelo, Amaya. Ay, creo que no, señora, eso no es verdad. No, no es cierto. Vamos a ponerle un poquito de crema, que más o menos sería como unas 8 cucharadas de crema. Ok. 9, ponle tú. Vale, ¿voy revolviendo? Vele revolviendo, por favor. Va. Después de eso, al mismo tiempo, le vamos poniendo un poquito de sal. A mí me gusta cocinar con sal de grano. ¿A ti? Muy bien. Con sal del Himalaya, una rosa que ven por ahí. Ay. No, pues yo del mercado. Yo con sal de la Colonia Juárez. Es muy barata, en el súper la encuentran también y baratísima. Sí, es una rosa, ¿no? Exacto. Ya está. Y pimienta, le acabas de echar, y ¿no? pimienta. Entonces ya llevamos huevo, un poquito de crema, sal, pimienta y le vamos a poner cebolla. Bien picadita la cebollita, la chillona. ¿Te gusta la cebolla? Sí, me encanta. ¿Neta? Pero cruda no mucho porque como que estás todo el día con un saborcito en la boca, nada sexy, ¿no? ¿Sí crees? Sí. ¿Tú ya la probaste, va? Yo sí, pero a mí... Es que está aquí hablando cerca. Sí, pero ¿sabes qué? Yo la he probado cocida, nunca cruda. Allá. No, a mí cruda no. No, a mí sí, la verdad, me gusta bien cocidita, cruda, en todas las... Aparte es muy buena, ¿eh? ¿Cómo ves acá el gañán del estéril? ¡Bien cruda! Híjole, ¿no se puede cocinar aquí tranquilo? Hombre, de verdad, ya me estoy poniendo nerviosa, ya. No, pues ¿cómo no se va a poner nervioso uno? Oye, yo vamos a ponerle... Sí, tú sigue le dando, por favor. Nuez moscada. Okay. Es que me dijeron que tú vas al gimnasio y que maratones de 200 kilómetros y eso. Ay, y que necesito una buena mano. Todavía no, para allá algún día. Próximamente vas a correr, ¿qué? 80, ¿no? 80, sí. ¿De dónde a dónde? ¿De qué? ¿Del mercado de Jamaica? ¿Dónde? Allá. En Argentina, en un desierto. ¿Cómo ven? ¿Neta? Sí. No, pues que te echen porras, muchachos. O sea, ¡órale, échenle porras! Oye, ¿y esto podría ser bueno para antes buenísimo, de comer, ¿no? Un buen carbohidrato para antes de correr. A buenísimo. Ver, Archie, ¿no estás en el mercado para estar gritando? ¿Qué quieres decir? ¡Vámonos todos! Llévate a la Maritza, neta. Sí, Maritza es buen compañero de viaje. ¿Sí o no, Maritza? Ya se me cansó el brazo. Maritza tiene una novia en Chile que ni era su novia, ni era de Chile, ni nunca fue, ni nunca la conoció. Bueno, vamos a ponerle de este lado. Aquí ya tenemos el refractario. ¡Ay! Me falta... ¿Puedes rayar tantita zanahoria? Sí, claro. ¿Tantita zanahoria? Aquí, derecho, no. Acá. Es lo que yo le voy poniendo... De este lado, de este. ¿Ponte? Queda más petacona. Exacto. Eso. En lo que Amaya le pone tantita zanahoria, yo le voy poniendo un poquito de queso manchego. Ah, qué rico. Así. Y tenemos queso chihuahua, pero para el final, muchachos. De este lado vamos a poner, en este refractario, Rivas, vamos a ponerle no un poquito pegue, de ¿no? harina. Para que no se pegue, muy bien. Ya está enharinado, como dice Carlita, con tantita mantequilla. Vamos a ponerle, perdón, Amaya. Pásale. Es que aquí las prisas, no manches. No, todo rápido. Esto parece fonda. Vamos a ponerle tantito jamón, muchachos. Aquí, mira, un arrocito. Rayándole el queso. Ah, no, la zanahoria. Ya paré. A ver, no sean groseros. Ya con eso, Amaya. Gracias. Ya con eso.
Vamos a revolver todo esto. Ya está nuestro refractario. ¿Quién nos invitó? ¿Qué digo? Bienvenidos. Pues, pero... se acaba el programa. ¿Ya vieron cómo está quedando Rivas? En vez de estarte riendo, ponte a ver acá. ¿Ya vieron cómo quedó? Creo que esto... no lo vas a terminar. No, sí lo vamos a terminar. Oigan, síganme en Roberto Carlo MX. El... ¡Ya la regué! Iba tantito arroz. Iba no importa, el orden la de los factores... El orden de los tractores no altera el viaducto. ¿O oh, sí? Ya lo regué. Ya lo revolviste todo, Carlos. Permíteme, pero ¿sabes cómo lo se voy a arreglar? Rico, ¿eh? ¿Cómo? No, espérame, qué Carlita. Qué rico, Carlos. Sí se ve bueno, no, ¿eh? La señora se ve buenazo. Se ve buenazo. Más a mañana, ayúdame. No me pero tú quieres... ¿Y el horno? Atrás, acuérdate que atrás de ti tienes uno ya listo, va, ¿eh? Pero nada más quiero que vean cómo... Ay, ya, Maya, me estás tirando la sección. Nada más, güey, pues, párselo muy bien. Fíjate. Tráete el de atrás, Charlie, tráete el de pásame atrás. Pásame la mallita, pásame la mallita. El queso va a vender. Venga, mujer, de rico. Vamos a tomar cuidado, que este es para hombres. Aquí está. ¡Paches! Se ve espectacular. Mira, ¿cómo te quedó? Delicioso. Duerme. Descanse, familia. Háganlo en su casa, familia. Hasta mañana. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.